Nos encontramos aquí en la avenida Priale en sentido de Chosica hacia Lima, donde podemos ver el trabajo de máquinas desde esta mañana a las 4 de la mañana la municipalidad de Lima ha demolido estos negocios que supuestamente estaban trabajando de manera informal que eran lavaderos de carros. Desde esta mañana, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, Fiscalización de Lima Metropolitana, se está realizando estos trabajos para erradicar estos negocios que eran clandestinos en este sector de el, la autopista Ramiro Priale. Estamos cerca a Campoy, en la avenida principal de Campoy. Ustedes van a ver las imágenes cómo están realizando este trabajo de demolición primero y ahora ya están recogiendo todo lo que ha quedado en este sector de la avenida Priale, cercano a la avenida Principal de Campoy. Aquí estaban pues los eh, lavaderos de carro, supuestamente informales. Aquí está pues la, el personal de fiscalización de la municipalidad de lima metropolitana eh, haciendo su trabajo desde esta mañana como ya le hemos comentado cuatro de la mañana vinieron para desalojar a todas estas personas que de forma irregular estaban trabajando en este sector ahí podemos ver el trabajo de las maquinarias que ya están recogiendo pues todo lo que ha quedado de estos negocios aquí en la autopista Remiro Priale, con destino hacia Lima, en el sector de Campoy. También está un piquete de la Policía Nacional del Perú al fondo, como ustedes pueden ver, no ha sucedido reclamos de las personas porque se ha actuado con anticipación ¿no? primero y ahora pues de una manera inopinada han venido ya a desalojar a todas estas personas, a todos estos negocios que estaban pues aquí ofreciendo su servicio para lavar vehículos. Allá al fondo también está la Policía Nacional, la maquinaria, que está recogiendo lo que ha quedado ya pues de esta demolición desde muy temprano, como le volvemos a decir con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, fiscalización de la Municipalidad de Lima Metropolitana se ha desalojado a todas estas personas y se está erradicando de una vez por todas este el servicio, este trabajo que tenían aquí personas que incluso había ya muchas denuncias que eran personas ilegales, extranjeros, personas ilegales que trabajaban en este sector de la avenida Priale. Como ustedes pueden ver, ya están los bolquetes pues, recogiendo. Todo lo que ha quedado se va a limpiar este sector donde se va a plantar ya árboles para eh, enverdecer todo este sector de la autopista Ramiro Priale. Nosotros le estamos ofreciendo pues, lo que está ocurriendo desde esta madrugada, 4 de la mañana, donde eh, se ha desalojado a todos estos negocios que eran ilegales en este sector. Ya se había anticipado que no podían estar aquí en este sector debido a que estos terrenos pertenecen a Lima Metropolitana. Hoy se está recuperando y como ya le volvemos a repetir, se va a proceder a la siembra de árboles en todos estos sectores para recuperar el área verde de este sector de la Ramiro Priale. Desde la Ramiro Priale, desde las 4 de la mañana, pues están laborando tanto la Policía Nacional del Perú como Fiscalización de Lima Metropolitana para recuperar estas áreas que pertenecen a Lima Metropolitana y posteriormente va a ser un colchón verde para el disfrute de todos ustedes. Desde aquí, desde este sector de la Ramiro Priale, les reportó para ustedes en la cámara de Láser Mix TV, Daniel Raúl Abarca.